Yulitzi zapi txuren meian guztezkaren atxurekin boxan huera. Kandiretxan izara huera, nia guan berguan dan edatziztu male, oren obuzun jatu zapitxuren meian guztezkaren atxurekin boxan huera. Narchusko hemen daria mende betxalea. Mea, jaz kamataz kamako lin inde tango liko. Inde gitzan mendera hankuna pimbalin hapkimen Facebook inbo. Para txenanda palako eran bak, para txenean guzan inde na tatakuriko eran be. Ka hucha wanda menu hech kanda para kuera no be wa ti nandi ka sesan be wanda kole wanda ns kambe hawa ka no no ka uska chi uska chi min hala mara ti tono uska chalanga wa mara wanda be chka wanda ns kala sun dai ma tata tata hulen pir mahala nani skiri chira no na ima na tata galdino ti no no ka ima ima ucha po wanda anta nambe ka wanda ns kole san wena san ti tan pure be chimo ya uno ka ka materia menda wanda ns keda tulisimbo ya. Nombe men wanda antan chikam yam na me in the Google ka hini ono michaka ka indena tata kuliko eran be kunje kunje ko eran be chika ke ne wapuri suko le enta kana kana na mangu ko le enta kana no ka wanda anta stambe indena pure ko ko eran be a ne sali ka mandara pure pecha ka wanda anta nambe ambe colore pe nambe liko ka son colore chika ambe halas ambe liko ka sambia me no no yam nambe ka inden ambe wanda antas tenia ka sesan bejalas tenia pero iman no se suko le pkan iman último no se suko le pkan ga iman gich hueka na ka in 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 shalatan chono in uaka shalatanin ka uaka este yang tsnyamen do cheski chikian kia shaka o hich kan kia ni kia spkan este ishe aka tsa yas ma este ya san in in na karata kan yo no ishe aka tsa yamen da kin ukole pkan ya ka kakase kamakuli hapkane tango le con himache san kupkane himatsu ni subti ni kia tani uno no solo hinzu ni sino wane kia pero hi kunus ka wanda ne no te a halas tini a no te tsninsko sese para mater ne wanda ne pero yo kres wanda weka shap wanda na mater ne ya ka no tsne ste insko sese kia ka hi kus ka wanda ne ka no be me ni kia anch kana himo gitsun ma turisma kus kana usp kana wanda ne ka himatsun pimali hanan para china a kun para chena partidos políticos echan himbo votaría no 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 na ambe mats no ambe alsha putestis na ma partido un chingo na votar y pininga uno sino ne ma que no hucha hueca pininga pero es que chena anda para la cuera anda para la cuera pininga para chena una himin hama ni mo gena inde hucha aran ko escanea es que inde hucha aran hinde escana wanda ne ato no ka para chena hama himin kajeli no ambe tais no 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 ambe isos hi no hi no hi no hi ni micho kanala escanea uno hizo en ir a escapar y continúa para continuar is Jonia ca este cajeli no no y no de acuerdo a las canes no es más y no votar igual canga no menos que votar pero más días no votar igual canga más casas mater irete y se me aguanta canes que no no quiere tawak para ya con no no sumi sumi inden a inden jamás acá inden cambia inden electoral ambeo inden sa cali para votar y no ambeo uno este que se no quiere tawak para que ya con que no no hubo colega wane ka irete chan himbo uno kajito ma kunas hito ma kunas wanda si hino wa ka botari ka no wa ka botari himo gende inde jura mo kimi jura mo ticha sumi turis turis je jura mo ti sumi no be ucha ti sesan be para huchar irete chan himbo uno ka este imangitu no mas ki apkania ese es ki imangit sumi no sumi sham no be kulata spestin a para tsuman salik tenunje ticha inde na inde kuri kuri kuera kuri kuer kuinje kuer inde de coco lenta acá ni uno a Michoacán somos no cula tacuna cula tacuancho no para xinza na para xinza de salir permiso para que somos ambos aguantan intentar tacurico eran veo uno y alí que es que no vea cula colepcan veo uno se cambia y alí que es que no cula colepcan caímos en la porque es que no se salas cani este es que se me isca is escuchen de güey en la piringuín de pimali jalan para que tacurico eran veo andan jalan Camenos iskne o no. Parece es que inde tsumi doctor y chasma o clinic ma algo así. En California, tsumi chamosa,
himalins nap tim para cha anda para ku eran kulang un inden tata kuri ku eran beono inde sham clinic ali kol sta inden sali ken inglis inglis in health center algo así no hicks na kala cha kamara de timbo isho ketse nane magali kol tsuminga 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 kup ka himalin ingich nyana ka yasi skulang un gaishe no no ka hialis ngan es que no se salas kan himong tsuminoch kan behalas no tsan behatis kan huramu para ximal penhala nambe pa sinde nambe wanda na hala ka menos para no se se cura cuando su mamá cas tiene un jeti ya no no tiene mucho ganar la pocha su macati que cura mucho para sin spend para o para salir ne ambo aguanta ni no ambo aguanta ando ni den tata culico eran veo no pero imán cuchas no se sabe tenía imán su mamá tenía porque ni matulicia uno imán la licencia dos no no behatis nombre yo más cas que se cara ya que yo que se quiera hacer mala de tiempo nane magali cole porque imán licenciado ta iman la hima ma hima chka inelana pues ni man sale con el instituto electoral o algo así hima cara chea que hacia nada ni magali cole pero iman be ampe men hima lin zu chpa chena votari no no ka parte pasari ma sapichit ma comercial ali ka toni man sale comercial ka hima ma ka shalara micho ka nia ka ultimo el matata cha tata se chama wandas ni ma una noche ma ya che sha kan completo no es ampe ka ni ma comercial ca este ca marcas primarias son pure pechimbo es que yo ando anda piring es que yo ando anda piring este es que chama piring es que intenta votar y no ca y no sé si tiene que no de no se salaste nada chance neales para sin denis una vez un halan no se salaste ni mon cara catalas que no cara catalas suma suma chica tenuche tiche cara catech suma que sa antes o a cara no ca y malis sin denis es que no ambe hamacan sumina Pimalian halan sumina partidos político echanambe ka político echanambe ka indexale ka institución echanambe ka menos ankis gobierno del estado nambe ka menos indemas ka sankambe religión echanambe indexale religión echanambe es que no hama canta para la cuera es que no enoja no pimalia ya que sumino no ka entonces inde isu colen himini ande michana ka ya se chen inde isu colet Cajimboches hueca na cara tan video ca cara chen san digo wanda anta san ispre pechimotsu no puedo acuran guchen tan no katsumin no ya tsumia hueca tsuran un tan tulisimo bien bien en resumen pues estaba diciendo que estoy bien enojado pues por lo que pasó por el conversatorio que pasó ahorita parece ser que una clínica de una clínica médica de ahí del estado de California no sé si lo hizo a título institucional o a título personal, o no tengo idea, o nada más prestaron la cuenta de Zoom para hacer este conversatorio que estamos por ver, pero cometieron un gran error y entonces estamos haciendo este video a manera de denuncia para que no vuelva a suceder en un futuro. Estuvieron hablando de Tata Culicua, del Abuelo Fuego, que forma pues la celebración que año con año se hace ahí en Michoacán, a lo que le llamamos el Año Nuevo Purépecha, o el fuego nuevo purépecha, pues ahí en Michoacán. Entonces ellos hablaron, al principio pues estuvo bien la información por parte del profesor Galdino, y ahorita lo van a ver en su totalidad, pero al final del video pues es cuando surge, le dan permiso a un licenciado que es forma parte yo creo del colegio electoral o algo así, para que nos pasara un spot, para que nos pasara un comercial invitándonos a votar a los que estamos en el extranjero. Desde ahí empezó mi coraje, entonces dije, no, espérate, o sea, este espacio, pues, o sea, ¿de qué se trata esta conversación? Es decir, este espacio, están hablando de Tata Culicua, están hablando del Abuelo Fuego Purépecha, pero, o sea, ¿por qué mezclan otras cosas que no debe de ser? Por eso es que estamos haciendo este video. Este video ojalá no nos lo borre YouTube o no nos lo borre la clínica, que no se les ocurra mandar un papel por ahí o una denuncia para que borren este video. Ojalá y no lo hagan, pero igual les invito a que varios lo descarguen ahorita en cuanto lo acaben de ver, lo descarguen para que alguien más lo pueda resubir otra vez. Igual nosotros lo vamos a resubir si YouTube lo borra. Igual hay otras plataformas donde lo podemos subir y seguir compartiendo este video, que es algo que no se debe de hacer. Es decir, hoy aprendimos algo que no está permitido hacer y que no se debe de hacer. Entonces, en otros conversatorios hemos estado igual con ustedes hablando y pues conversando con no sé, algunas cosas que pues igual de pronto aprendemos, ¿no? Pero en esta ocasión sí, no fue algo muy malo. O sea, es algo que no se debe de hacer, algo que no está permitido y algo que en su momento ojalá y también por ahí el consejo de o los cargueros más bien del fuego nuevo, pues ahí en Michoacán, ojalá también en su momento hagan la denuncia. A continuación les paso también un mensaje que me mandó
un compañero también igual de ahí de Michoacán y que es de la comunidad de ahí de Comarca, precisamente donde es la sede 2021 de la celebración del Fuego Nuevo Purépecha, ¿no? Se trata del compañero Alberto Flores Saavedra. Él también me mandó un pequeño audio que también lo voy a incluir ahorita en este instante. Y ya después va a continuar el video. Mil disculpas si me ahora sí que tomé esta palabra por mucho tiempo, pero bueno, déjales, comparto el video también después de la palabra que nos va a dar Tata Alberto. Justo en este momento va a continuar el video. Dura alrededor de una hora. Si no lo quieren ver completo, al final lo adelantan y al final aparece pues la denuncia que hicimos pública ahí en el video. Y que, por cierto, por ahí en un escrito nos dijeron que no lo podíamos subir, que porque hay política de privacidad de la clínica y que cuestiones de privacidad que no se puede compartir, pero yo les hice saber que, o sea, ellos no creo que hayan pedido permiso al Consejo del Fuego Nuevo ahí en Michoacán, y no creo que les hayan pedido permiso pues por escrito para hablar sobre Tata Curicua del Abuelo Fuego. Entonces, vaya, pues ojalá no nos borren el video, pero deja poner el video, digo, el mensaje por el de audio, y justo en ese momento ya va a comenzar el video. Muchas gracias y muchas gracias por ver este video y de continuar, y que toda la gente pues que participa y ve este canal también les agradecemos muchísimo, muchísimo. No subimos videos muy seguidos, pero tratamos de darle continuidad pues y que tengan ustedes algo. También no buscamos ningún beneficio económico ni ningún tipo de beneficio personal, pues todos los videos no están monetizados y no es nuestra intención, pero también no tenemos ningún compromiso pues de estar subiendo, pero cada vez que tenemos oportunidad subimos video. Mil disculpas, hablo mucho, mucho, pero le cedo la palabra al compañero Tata Alberto, y muchas gracias por escucharme. Muy buenas noches a todos. A través de este medio quiero denunciar y manifestarme en contra de que las instituciones gubernamentales, miembros de partidos políticos o miembros de institutos electorales estén usando espacios para hacer sus campañas publicitarias, hacer sus comerciales políticos o que inciten a la votación. Creo que no es el momento ni es el, y fue un grave error que se usara una conferencia en la que se estaba hablando de un tema tan importante como lo es el encendido del fuego, que es el evento más importante para los purépechas, y que se usara ese espacio para poder hacer un comercial de fines electorales. Lo reprobamos como purépechas. Y nos sentimos ofendidos por hacer ese tipo de anuncios, ese tipo de comerciales. Los purépechas nos manifestamos que somos autónomos. Los purépechas, uno de sus principios más importantes es la no intromisión de los partidos políticos, la no intromisión de las instituciones gubernamentales dentro de la cultura purépecha. Por este motivo, vuelvo a insistir, reprobamos ese hecho que se haya organizado dentro de un evento cultural purépecha tan importante para nosotros los purépechas. Gracias, buenas noches. Del fuego o fiesta de los que somos fuego. El año nuevo purépecha inicia una celebración a partir, su primera celebración fue a partir de 1983. Esta celebración fue realizada por primera ocasión en la comunidad de Sinsunza. Ha sido efectuado desde aquel entonces de manera ininterrumpida cada año hasta hoy día. Igual el fuego, pues, ha ido cambiando en diferentes partes. El pueblo purépecha, entre el rescate de sus tradiciones, esencialmente se basó
en la investigación. Entonces, esta investigación rememora lo que son, lo que fueron las tradiciones prehispánicas. Entonces, de ahí viene lo que es la celebración del Año Nuevo Purépecha. Esa raíz prehispánica a nosotros nos da esos elementos de la historia del antiguo pueblo purépecha, en que realizaban el rito al fuego, en que se le veneraba para pedir su ayuda, para dirigir la guerra, para ganar batallas, y así era la forma de extender el territorio de Unicabelli, que bueno, él es el dios del fuego, de la guerra. Ese Curicabelli, el dios de la guerra y del fuego, fue donde predominó efectivamente el término Curicabelli, el gran fuego, ¿sí? Del guerrero, del dios de la guerra, perdón, y del dios del fuego. Para entrar en materia y entender lo que fue el año, o lo que es el Año Nuevo Purépecha, diríamos que esta se divide en dos ceremonias principales. Una, que es la caminata. Si alcanzamos a apreciar un poquito en la imagen de la pantalla, ahí vemos pues a un grupo o a una comunidad indígena que se está trasladando de un lugar que viene de la sede anterior para recorrer el territorio que los antiguos habitaron. En caravana, así como lo vemos en caravana, se traslada el fuego viejo a la nueva sede. Allí en esa sede se encenderá el fuego nuevo, donde permanecerá un año, usando siempre el copal. El copal es importante para los pueblos, para los habitantes del pueblo purépecha, ya que con ello se abre el camino, se purifica el camino. Y las copaleras, que también son gente que va acompañando a esta caravana, son las encargadas, es que van adelante, son las encargadas de resguardar el fuego. ¿Cómo lo hacen? Con hierbas y con cortezas que van encontrando de los árboles en su camino. Durante la caminata hacen paradas en las comunidades de los diferentes pueblos purépechas, con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad y valores de nuestra cultura. Ello se recorre dependiendo de la distancia que haya de la sede anterior a la sede que va a tener el cargo pues en ese año. Y por la madrugada del primero de febrero, estamos hablando, se hace lo que es el encendido del fuego nuevo, que sería la otra ceremonia principal, el encendido del fuego nuevo. El encendido del fuego nuevo, pues aún todavía se hace a la usanza antigua prehispánica, que es el método de percusión de dos piedras para obtener la chispa, y de allí pues proceder a encender la llama del fuego. Esto se hace por la importancia que era el fuego
en la época prehispánica, en que nuestros abuelos, como cualquier cultura del mundo, lograron pues domesticar el fuego durante miles o millones de años. No lo sabemos. El caso es de que los Purépechas, cuenta la historia, dominaban ya el fuego en la metalurgia, en el cobre, en la cerámica, y así entre muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Tal es así que el fuego lo tenían como un elemento principal. Hasta se consideraba como una deidad, porque pues, bueno, pensaban que si algún día el fuego se extinguiese, o el sol, que es su representante aquí en la tierra, no habría más vida, por cuestión de que el sol, el fuego, es celeste, es principal causante que haya producción de plantas y alimentos aquí en la tierra. Entonces, el fuego en esos tiempos era muy difícil volverlo a encender a cada rato, como hoy lo hacemos, a lo mejor utilizando un encendedor, un cerillo. Sí, en los tiempos remotos pues no lo era así. Entonces no se permitía que el fuego se apagara. Había una persona que cuidaba el fuego durante todo un año. Era un carguero. Él era el responsable de tener el fuego siempre alimentado. Estamos hablando de la época prehispánica. Entonces, cuando llegaba el año, como en estas fechas, más o menos en los primeros días de febrero, que también es cuando ocurre el retoño de todas las plantas y el año nuevo, Huechuli, tenía un significado para todos los purépechas. ¿Cuál es ese significado? Rebrotar la vida. Bajo este marco, la celebración del Curicua Keri o la celebración del Curicuer Quinjicua, repito nuevamente, la fiesta del fuego, se celebró, como decíamos hace un momento, por primera vez en el año de 1983 en las Yácatas de Tsinsunsan. Por ahí podemos ver en la imagen cómo se encuentra actualmente lo que son las Yácatas en Tsinsunsan, Michoacán. Esto se realizó con un grupo muy reducido, aproximadamente de 50 personas, muchos de ellos, la mayoría estudiosos, que estaban en ese momento haciendo una investigación. Su finalidad pues era fortalecer la cultura purépecha y crear una conciencia de pertenencia, así como de fomentar la idea de luchar contra la comercialización y o la folclorización. En un inicio no existía una visión completa de lo que se quería lograr, ni la magnitud que cobraría. Sin embargo, paulatinamente, con la participación de los líderes comunales, de la gente misma de los pueblos, de las comunidades de los pueblos de Michoacán,
se fue consolidando poco a poco como una de las celebraciones contemporáneas más importantes del pueblo purépecha. No sabíamos la magnitud que iba a tener esto. Gracias a ello, las comunidades han sido aportando la recuperación de valores y símbolos identitarios. Hoy podemos decir que esos símbolos identitarios son los que nos representan en el Año Nuevo Purépecha. Y estos símbolos, pues son el fuego, es uno de los elementos más importantes que se debe de tener en cuenta en lo que es la celebración del Año Nuevo Purépecha. El fuego en aquel tiempo, en que todo se derivaba de la luz para la vida, era un elemento que no se apagaba, no se dejaba apagar, ya lo decíamos anteriormente. Estaba encendido en las yácatas. El fuego ardía allí continuamente. Y hoy en día, recordando a los antiguos purépechas, también le damos ese valor cultural al fuego. Y es que es el que nos reúne hoy en la actualidad en los hogares, en las comunidades. Tomando en cuenta, por ejemplo, que antes de la llegada de las estufas, por ejemplo, antes de que llegaran las estufas, existía la parangua, las tres piedras. En cada hogar, allí era donde se celebraban los casamientos, los rituales, aún todavía con tinte prehispánico. Entonces el elemento fuego es importante y lo tenemos como símbolo principal. Otro de los elementos es la piedra calendario. Ahí lo tenemos en la imagen también. Es una piedra de forma piramidal, donde se va grabando diversos elementos de la comunidad de acuerdo a donde va teniendo sede el Año Nuevo Purépecha. Por ejemplo, este año, para este año, en el 2021, corresponde a la comunidad indígena de Comanja. En la comunidad, bueno, este año no se va a realizar el Año Nuevo Purépecha por la cuestión de la pandemia, pero aún así los símbolos van a estar resguardados en el lugar. La fiesta no se va a realizar. Entonces Comanja va a tener ahí un espacio, el espacio número 38. Y la piedra que observamos en la imagen tiene 56 espacios. ¿Sí? Ya se van dibujando más de la mitad. Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando se acaben los espacios? Bueno, esta piedra se va a resguardar en un centro de documentación. ¿Qué es lo que graban? Y lo que se graba es una decisión que la comunidad sede tiene que proporcionar. Elige un elemento principal que caracterice a la comunidad, de acuerdo
al oficio que ellos realicen. Bien. Otro de los símbolos que debe estar presente en la celebración del Año Nuevo Purépecha es la bandera purépecha. Y esta pues consta de cuatro colores. Esta bandera pues fue agregada en la comunidad Santa Fe de la Laguna, lugar donde hubo un movimiento comunal por la recuperación de las tierras. Y ellos elaboraron un elemento para que pudieran identificarse y obtener apoyo de las comunidades. Los colores pues son muy, muy simples. Significa el verde, lo que es la sierra, el azul, el lago. La pantalla se ve un poco claro, pero es un azul, azul, azul cielo. El morado corresponde a lo que es la ciénaga de Zacapu. Y el amarillo, la ciénaga de los 11 pueblos. Estas son las cuatro regiones que conforman el estado de Michoacán. En el centro, no sé si podemos observar, en el centro existen varios elementos culturales. ¿Sí se alcanza a ver la imagen? Sí. Bueno. Sí. Ah, muy sí. Bien. Ok. Entonces continúo. Decía que en el centro vamos a observar varios elementos culturales. Y por ahí vamos a observar que vamos a localizar lo que es la piedra obsidiana. La piedra obsidiana simboliza a Huiricabelli, al dios del fuego y de la guerra. Vamos a ver que a su alrededor también hay fuego. El fuego es como el centro que nos rige a los purépechas. Las jaras o las lanzas indica que el pueblo purépecha fue guerrero. Y abajo hay una leyenda que dice Huchar Huinapicua. Huchar Huinapicua. Que establece que somos un pueblo con fuerza. Unidos tenemos la fuerza. Traducido en español quiere decir nuestra fuerza. Y en la parte de arriba encontramos una mano empuñada que también indica la unidad del pueblo purépecha. Bien. Otro de los elementos es el bastón. Este bastón en la época prehispánica lo cargaba el señor Petamuti. ¿Quién era el Petamuti? Era la persona sabia, la persona que portaba el conocimiento, el que anunciaba cualquier acontecimiento, anunciaba a la población qué hacer o cómo hacerlo cumplir. Narraba la historia del pueblo. Por eso es un bastón del conocimiento.
Y ahora tenemos, y ahora pues lo tenemos como un elemento que nos recuerda el poder que tenía el pueblo y el poder del conocimiento del pueblo purépecha. Bien, para proseguir, ojalá se esté escuchando esta plática bien, un poquito de relajamiento, quitarnos ese estrés, pudiéramos escuchar de nueva cuenta a la orquesta y continuamos con la parte última, lo que ya es el encendido del fuego. ¿Les parece? ¿Ya se cayó más? Hasta las 10 va a parar, hija. Faltan dos horas. Muy bien. Entonces, hace un momento escuchamos una composición que hizo pues el maestro Mario, un joven que aparte de ser un gran talentoso, es un formidable compositor. A su corta edad, pues ya él ha dirigido a grandes orquestas. Y con estos niños que está preparando, que nos presentó hace un momento lo que fue el popurrí purépecha, composición de él. Entonces, ¿dónde? Nuevamente les presento a. Porque están caminando y tienen zapatos de guaraches y les ponen madera abajo. Al purépecha que nos va a interpretar Sicuicho. Es un bonito abajillo, a ritmo abajillo.
Gracias, gracias a todos los niños. ¡Bravo! Gracias, besos, maestro. Vamos a proseguir, porque el tiempo apremia. Bien, para el encendido del fuego nuevo, la fiesta principal, el día primero, a las primeras horas del día primero de febrero, el consejo de ancianos o el consejo de cargueros se reúne a la medianoche. Es ahí donde en esa reunión dan a conocer quién será el nuevo carguero de la Piedra Calendario. Es una reunión solemne que se realiza de manera anual. Se realiza en el programa de la Calle de Sango, la celebración. Pero algo bien importante, a la par que se está llevando la reunión, se encenderá el fuego nuevo. Es decir, el momento ha llegado. Y es ahí donde el gran Petamuki expresa lo siguiente. Ok, todos decíamos, el momento ha llegado. Y el gran Petamuki dice, en Jaló Churicua, Eroka Sundax, en Jarar Hoscoa, Tecamac, Caís Weshurim, Caís Wenta, Chitantan, Spihimani, Caís Wenta, Matas Weshurim Hatan. Son las expresiones Gran Petamuti que pide el año nuevo y el encendido del fuego nuevo. Al caer la noche, esperamos a que la constelación de Orión se encuentre en su punto máximo para darle la bienvenida al fuego nuevo e iniciar otro ciclo. Y se enciende la llama. Esta gran celebración es un regocijo porque se empieza a compartir la llama con todos los concurrentes. Todos celebran, todos alzan el fuego en la alegría de recibir el año nuevo purépecha. Porque es una celebración para unir al pueblo, para unir al estado de Michoacán y para mostrar también que tenemos una cultura que no es únicamente como folclor, que tiene mucho que aportar, que no somos danza, ni baile, ni pirecua, no somos eso nada más. Somos un pueblo que tuvo historia, que tuvo un conocimiento, que tuvo una forma de gobernar, que tuvo una forma de creer en un creador, Tataco Heracli, un pueblo que tuvo que producir sus propios alimentos, que fue un pueblo que en aquel entonces, en la época prehispánica, ya tenía una civilización muy avanzada. La fiesta ha terminado. Contentos de haber participado en una ceremonia que cautivó. Y ahí están los nuevos cargueros, quienes van a llevar el fuego nuevo a su próxima sede, a la otra comunidad elegida.
aquellos que tuvieron las características suficientes, propias, para poder ser considerados para llevar el fuego nuevo a su comunidad. Es una ceremonia en que nos invita a tomar nuestros valores y continuar con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, a no dejar morir lo que los antepasados nos heredaron y que ahora somos dueños de esas tradiciones, que debemos hacer que nuestros hijos y nietos continúen con esa riqueza que tiene el pueblo, el misticismo de las costumbres que hacen enaltecer a todo, a todos los que vivimos en este bello estado de Michoacán. Por eso, la celebración del Año Nuevo Purépecha, día a día, ha venido conjuntando una multitud de participantes. Al inicio decíamos que eran 50, ahorita somos miles los que nos congregamos en el lugar de la celebración del Año Nuevo Purépecha. Y aún con más orgullo, cuando nos ha tocado estar en estas celebraciones, no solamente gente purépecha, gente de otros estados, incluso gente de otros lugares. Precisamente el día de ayer conversaba yo con unos amigos y me decían de una participación que está haciendo una comunidad de Indiana en Estados Unidos para celebrar el Año Nuevo Purépecha, un programa que están haciendo allá. Entonces esto quiere decir cómo está trascendiendo más allá del significado real de nosotros, para nosotros el Año Nuevo Purépecha, aquí a los michoacanos, cómo está trascendiendo esto en la búsqueda del reencuentro cultural, del reencuentro de nuestros valores, del reencuentro de nuestra identidad como pueblo de raíz que somos. Esto es lo que yo he querido compartir con ustedes. Y bueno, no quiero sin más aprovechar el tiempo, pues ha sido quizás un poco corto, pero bueno, he querido transmitirles un poquito de lo que es la celebración de la fiesta del Gran Fuego, el Año Nuevo Purépecha. Muchísimas gracias, gracias maestro, muchísimas gracias por todo ese aprendizaje, ¿verdad? Por todo lo que hemos aprendido y lo que muchas veces sabíamos y se nos olvida. Queremos no perder, ¿verdad?, no contacto con ustedes y continuar cultivando nuestra cultura. Como les decía, afortunadamente nuestro programa, creo, nos da el apoyo y la finalidad es mantener nuestras raíces de todas las comunidades hispanas, cultivar, mantener y seguir educando como ustedes a los jóvenes, a nuestros niños, que no se pierda. Le damos las gracias infinitas, y quisiera abrir un poquito el micrófono para las personas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, todo es bienvenido, muchas gracias. Claro que sí. Buenas noches, soy Jaime, muchísimas gracias maestro Sosa, muy, muy interesante y a la misma vez, pues extrañando el pueblo, ¿no? Y nuestras tradiciones y cultura, y pues aquí una hora de poder reconectarnos otra vez, ¿no? Gracias María Isabel también por la oportunidad. Tenía dos comentarios, uno,
quería que usted sabiera que hay un joven, puede pechar por el nombre de Benjamín, que maneja un grupo que se llama Calpulli Mexica Tiahui, él también danzante, pero en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, él también está tratando de preservar el año nuevo purépecha también. Entonces es algo muy bonito que también está haciendo ahí, y pues también lejos de nosotros, yo vivo aquí en California y son varias horas para llegar a Portland, pero ahí también está otra comunidad chica purépecha y están con ese esfuerzo de la preservación de la cultura, más también para que sepa. Me interesa mucho la música. Aquí estamos preservando también la música indígena, y lo que se me hizo muy interesante fue en cómo se refiere la música tradicional, pero con instrumentos de hilo, ¿no? Como el violín y la guitarra. Entonces, no sé si podía hablar un poquito más sobre esos instrumentos, y estamos tratando de hacer mucha investigación por si había aquí ya instrumentos de hilo en este continente, o si se adaptó la música ya después de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, no sé si los podría compartir un poco sobre eso. Desde el campo de la investigación que nosotros hemos hecho, pues igual y quizás no hemos trascendido nosotros más allá de lo que es a lo mejor el manejo de la interpretación musical a través de instrumentos ajenos a lo que es la música tradicional e instrumentos netamente de la región aquí en Michoacán, ¿no? Que son los instrumentos de cuerda que nosotros estamos manejando, ¿sí? Pero sí, una de las tareas esenciales que tenemos nosotros como colectivo es que no solamente se limite el estudio de la música, no solamente se estuviera limitando a lo que es los instrumentos, son los instrumentos ligados a nuestra región, a nuestra representación regional, sino que crear un poco más allá del trabajo de la investigación para poder interpretar con instrumentos de otros continentes quizás, o de otro tipo de instrumentos prehispánicos, ¿sí? Esa es la idea, pero bueno, repito, la institución musical que tenemos nosotros no, pues quizás no tenga, pues ahorita no es justificante, no tiene mucho tiempo que se hizo, estoy hablando de 7 años para acá, y bueno, la producción y por lo que quisimos empezar es rescatando nuestras tradiciones propias de lo local, ¿sí? Y entonces sí, nuestro proyecto, pues sí, sí vamos a sí, nuestra pretensión es ir más allá de la búsqueda, a través de la investigación, de otras formas de interpretar la música con otros instrumentos. La persona de apellido Velázquez Morales nos quiere hacer un comentario. Unamuti Velázquez Morales nos quiere hacer un comentario. Creo que no nos escucha. También tenemos, por esta razón, maestro, de que hay muchos michoacanos aquí, el Instituto Mexicano, el Instituto Mexicano Electoral está teniendo, por medio del licenciado Juan Adolfo Montiel, nos quería hacer una invitación a todos los mexicanos, ¿verdad? Sobre todo los michoacanos que estamos por acá en este país. Pero les doy la palabra a usted, licenciado.
para su invitación. Gracias, gracias, Marisabel. Buenas tardes, tardes, noches. Los saludo con gusto desde Morelia, Michoacán, y muy interesado en la plática del maestro Galdino, y muy interesante toda esta charla. Quiero decir que yo soy un gran admirador de Tsimshian. Me encanta ir allá y me encanta ir a las Yácatas. Ya tuve oportunidad finalmente de ir una ocasión a la ceremonia de Fuego Nuevo y es, la verdad, algo muy, muy espléndido. Bueno, yo no quiero interrumpirlos mucho, quiero nada más, a nombre del Instituto Electoral de Michoacán, darles una información sobre sus derechos como ciudadanos y ciudadanas de Michoacán. Así como en esta plática están ustedes interesados en su cultura, yo lo que quiero decirles es que la ley permite que ustedes puedan participar en la próxima elección del 6 de junio. Quiero pasarles un video de 30 segundos que los datos y estoy ya aquí compartiendo y voy a ponerlo en la pantalla. Lo dejo, son 30 segundos. Queridas amigas y amigos michoacanos que viven en el extranjero, el próximo 6 de junio podrás participar en la elección por la gubernatura de nuestro estado. Si ya tienes tu credencial, regístrate en la página de internet www.votoextranjero.mx o llamando a estos teléfonos. Tienes hasta el 10 de marzo de 2021 para hacer tu registro en línea. Y si aún no tienes tu credencial, tramítala. En la misma página puedes hacer tu cita. Bueno, es parte del material que hemos realizado aquí. Dice, en Purépecha, Michoacán está donde estás tú. Ustedes tienen ese derecho. Si ya tienen su credencial para votar, hay que registrarse en la página votoextranjero.mx. Está la modalidad de correo, de voto postal, que es el tradicional, pero ahora va a haber voto electrónico. Va a haber voto electrónico que va a ayudar para que, por esto de la pandemia y el correo y todo, puedan participar. Yo, sinceramente, agradezco muchísimo esta información. Les podemos dejar, si tuvieran alguna otra duda o consulta, información también para que ustedes puedan entrar a esta página o también en la página del Instituto Electoral de Michoacán, iem.org.mx. Allá hay un micrositio, voto desde el extranjero, allá hay un correo, hay un número también, si no ahorita también se los anotamos aquí en el chat, en el que ustedes pueden mensajear si tienen alguna duda, algún problema a la hora de registrarse. El registro es antes del 10 de marzo, no les estoy diciendo por quién votar, nada más les estoy viniendo a traer información de que es un derecho político electoral el poder participar y ustedes tomarán la decisión por quién, nada más es proporcionarles la información. Y agradezco el tiempo y la oportunidad brindado. Muchas gracias. Les dejamos ahí los datos. Muchas gracias. Sí, es importante, ¿verdad? Nuestro programa busca siempre mantenernos comunicados, los recursos que hay en la comunidad, toda la información que nos pueda ser útil como michoacanos, independientemente de como dicen, qué partido político, independientemente de nada. Tanto culturalmente como de recursos, tenemos que mantenernos informados. Primero, por favor, si me lo permiten, tengo dos manitas levantadas, el licenciado Juan Ramírez y el señor Javier. A ver, licenciado, ¿no? Sí, gracias. Buenas noches para todos. Primeramente, de la oportunidad de que pues se presente un evento tan importante como este, como lo es para nosotros, por fecha el encendido de Fuego Nuevo. Y pues obviamente agradecer al profesor Galdino que nos haya empapado un poco de sus conocimientos. La verdad es que a veces como michoacanos no nos damos la oportunidad de descubrir o de investigar sobre nuestras raíces. Y qué bueno que existan eventos como estos, que nos dé la sangre que llevamos, que va en nuestras venas, que
es una cuestión del alma que la tenemos instintamente. Con orgullo puedo decir que no cualquiera tiene la sangre y el alma que tenemos los michoacanos, más aquellos que pertenecemos a las comunidades purépechas. Por felicitar a los que se hacen niños, ahora ya más jóvenes. Me tocó conocer desde música para los jóvenes, para los niños, y ahora verlos ahí interpretando ya con mayoría, unos de ellos ya más grandecitos. Qué bonito es verlos trabajar en ese sentido y sobre todo rescatando países y obviamente que sigan estando presentes en nuestra cultura. La verdad, una felicitación. Yo trato de decirle que los conozco porque pues formo parte de este colectivo cultural Huaraspey. Y agradecer obviamente a todas las personas que estuvieron aquí esta noche, pero principalmente el profesor Galdino, a la maestra Ángeles, dan el tiempo de hacernos recordar esto, de sentir esto, que solamente, con orgullo lo digo, solamente los michoacanos lo sentimos. Sí, muchas gracias. Sí, como les digo, eso es un gran orgullo, como michoacanos, que estamos aprendiendo, cultivando nuestra cultura. Y en relación al comentario, ¿verdad? No mezclamos, perdón, nuestro programa creo es para informar. No queremos hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos. La idea es informar de los recursos que existen en la comunidad para nosotros. Principalmente ahorita estamos cultivando nuestra cultura, como decía el licenciado, estamos emocionados, sobre todo los michoacanos, ¿verdad? Sentimos el corazón así que se nos sale del pecho de ver a esos niños tocando. Quisiéramos un día ver y queremos trabajar con el grupo para que nuestros niños también un día puedan estar tocando esa música, puedan estar bailando con ustedes, puedan estar hablando en purépecha. Eso es nuestro sueño y trabajamos para eso. Y vamos a seguir luchando para eso. Y con todas las personas que están aquí en este grupo, queremos seguir y unirnos, o sea, ahorita tenemos información de algunas otras personas, unirnos, salir adelante y cultivarnos. Señor Javier, por favor, y con esto cerramos por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por la palabra. Pues, sí, también igual yo, pues, en dos ocasiones, me latió muy fuerte el corazón. Y es cierto, pues, escuchar la música purépecha, más cuando estamos tan lejos. Yo soy también... Igual estoy en el extranjero, no por iniciativa pues propia, sino pues igual por las circunstancias que nos trae este país a millones de hispanos, ¿no? Y de mexicanos y de michoacanos y de purépechas, por supuesto. Pero sí, nos da muchísimo gusto escuchar la música, y más cuando viene de jóvenes, que son pues las nuevas generaciones para la cultura purépecha, ¿no? Y sí, por supuesto, ya me daban ganas de pararme de aquí y bailar, ¿no? Ese fue una sensación muy... muy buena, y qué bueno que nos contagiamos todos. Sin embargo, pues cerraron con broche de oro ustedes, y entonces metieron un comercial que no tenía nada que ver. Ahí otra vez se me hizo así el corazón, pero de coraje. No es posible que ustedes hayan hecho ese gran error. No sé quién fue el que organizó este evento, pero no está totalmente fuera de lugar. Estoy en desacuerdo total. Y muestro mi enojo y coraje ante ese atrevimiento que acaban de hacer. Yo no estoy en contra de ningún partido político. No estoy en contra. Pero el gobierno de Michoacán ha fallado para los michoacanos. Entonces, al igual que yo estoy en el extranjero y, por supuesto, no voy a emitir ningún voto. Me voy a abstener a hacer algún voto para cualquier partido político. Al igual que varias comunidades purépecha allá en Michoacán. En varias comunidades, ustedes lo saben, no van a permitir que se instalen casillas electorales. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha cumplido. Este gobierno actual no ha cumplido con Michoacán, y menos con las comunidades purépecha. Ese es mi enojo, y ustedes, ya varios de ustedes lo saben. Ese es uno. La otra cuestión es que el Consejo de Curicuaqueri, el Consejo del Año Nuevo Purépecha, en sus lineamientos, y está por escrito, no está permitido que se mezclen cuestiones políticas, cuestiones electorales, cualquier índole institucional no está permitido en ningún comentario. Y peor en este espacio. Esa es la otra gran cuestión. Hablar de estos temas no es un juego. Para nada, porque estamos hablando de Tata Curicua. Es nuestro abuelo juego. Escuchar Tata Keri.
Entonces, cuando hablamos de Tata Curicua, primero, desde que nos dirigimos a él, debemos de hablar en purépecha y pedir permiso a los abuelos para que nos den permiso de hablar de estos temas. Esa es una. La otra es que tenemos que tener permiso del mismo consejo de Curicua Keri, del mismo consejo del Año Nuevo Purépecha. Yo no sé si lo tengan ustedes, pero hablar de estos temas debe de venir con un permiso. Y al ustedes mezclar estos temas políticos a como hicieron el cierre, pues todo significa que entonces estuvo mal organizado. Disculpen mi atrevimiento, pero bueno, eso era ese es mi sentir también. Sin embargo, tengo dos preguntas para Tata Galdino, para el maestro Tata Galdino, volviendo al tema otra vez, que es lo que nos trajo a este espacio. Tata Galdino habló sobre el Petamuti, y entonces habla cuando el Petamuti pues da el permiso para que entonces se enciende el fuego nuevo, o para simplemente pues dar que se dé continuidad al encendido del fuego nuevo, o incluso la culminación del mismo. Mi pregunta entonces, ¿quién es el Petamuti? O sea, ¿quién y cuántos son Petamutis? O sea, porque llegar a ser Petamuti no es fácil, llegar a ocupar ese cargo incluso en los tiempos prehispánicos, pues no era fácil, ¿no? Entonces, yo sí quisiera saber pues si de verdad existe alguien que haya sido nombrado Petamuti. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es en torno a los cargueros. Es decir, yo quisiera saber, por ejemplo, si los cargueros que se nombran, ¿quién los nombra? ¿Por cuánto tiempo los nombran? Y si algún carguero llega a fallecer, ¿quién llega a ocupar ese lugar? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Y disculpen que me haya exaltado un poquito. Muy bien, Tata Javier. Pues sí, efectivamente, coincido con algunas cosas y quizás no quise mencionar antes de responder sus preguntas. Uno de los acuerdos que ante Consejo de Cargueros o Consejo de Ancianos para el Año Nuevo Purépecha se tiene es exactamente la no participación, la no intervención de partidos políticos, la no ingesta de bebidas alcohólicas, la no intromisión de representantes de gobierno. Claro, todos los ciudadanos tienen el derecho de asistir a esta gran ceremonia, pero sin la investidura, ¿sí? Como persona común y corriente. Esto es un acuerdo que se tiene y que se debe de llevar pues a efecto en cada celebración y en cualquier parte donde se celebre, o sea, la sede del Año Nuevo Purépecha. Bien. Me hace una gran pregunta Tata Javier en relación a quién es el gran Petamuti. Es difícil, en verdad, hoy en la sociedad michoacana, en los pueblos, en cada comunidad, encontrar a una persona digna de ser considerada como Petamuti. Aquel que requisite todos los valores habidos y por haber en los mismos pueblos. Cuando nos encontramos en las comunidades, simplemente el ocupar un cargo a partir de nuestras tradiciones y costumbres. Si tú no has cumplido con todos los cargos que se dan en la comunidad, desde el ser padrino de bautismo, de boda, de 15 años, el ser carguero de la Virgen tal, del Señor tal, de la iglesia, de lo civil, ser comisionado para la fiesta del pueblo, si tú no has cumplido con esto, no puede ser un tata o un tatachi. No puede ser Petamuti. No puedes ser nombrado la gente más sabia si no tienes la honorabilidad de esos valores.
Bien. En el año nuevo Purépecha, el mismo consejo de ancianos o de cargueros que se encuentran en la gran reunión son los que nombran, son los que eligen a la persona que tendrá que tener esta comunicación, ¿sí?, con lo que es la comunicación celeste que se tiene. ¿Sí? Entonces, él es el que dirige, se elige a una persona quien tiene que pedir este permiso para poder encender el fuego nuevo. Bien, en cuanto a los cargueros, ya lo decía hace un momento, ¿quién lo nombra? Lo nombra el consejo. Ellos son los encargados de hacer ese nombramiento de acuerdo a una petición que previamente ya tienen muchas comunidades. Y ahí es donde se elige de acuerdo a las condiciones y a las características que presenta. Es decir, para que un pueblo pueda ser elegido, ser el nuevo carguero, el pueblo tiene que por lo menos conocer de qué se trata el año nuevo purépecha. Porque hay comunidades también, habríamos de decir, hay comunidades purépechas que no conocen ni la existencia del año nuevo purépecha. Entonces, ellos tienen que tener previo conocimiento que hayan participado dentro de alguna ceremonia del año nuevo purépecha, que cumplan con ciertas características que como reglamento tiene para la celebración del año nuevo purépecha. ¿Qué pasa si alguien de los que son nombrados cargueros fallece? Bien, el cargo se lo dan a una persona física, pero sobre todo se lo dan a la comunidad, y la comunidad tiene la responsiva de poder elegir a su nuevo representante, si esto llegase a ocurrir, que hoy en día pues no ha pasado eso, ¿verdad? No ha pasado ninguna situación de esto y no esperemos que pase. Entonces, estas son las razones por las que el año nuevo purépecha conlleva un significado tan grande. ¿Por qué? Porque está regido bajo una forma de respetar nuestros propios valores y hacerla respetar ante una sociedad que a lo mejor no la conoce pues en plenitud. Bien, no sé si por ahí haya respondido yo a su pregunta, Tata Javier. Sí, está bien. Sí, maestro Aquino, pues le agradecemos nuevamente públicamente, ¿verdad? Es una disculpa, yo fui soy la organizadora de esta plática, nunca fue mi idea ofender, fue la idea, se me vino a mi mente porque estamos mucho en Michoacán reunidos y que tengamos la información, que tengamos la información de recursos, que tengamos la información para transmitirla. No volverá a pasar y una disculpa también a nuestro Galino si en algo se lo hice sentir mal por esta información de recursos y gracias de todas maneras al instituto que nos dio la información. No va a ser la última vez que hacemos un evento de este tipo, ¿verdad? Porque tenemos muchas preguntas en relación, por ejemplo, de los instrumentos. Hay varias personas del público, ¿verdad?, que se ofrecen para apoyarnos con más información, con más recursos, con más eventos, y les agradecería que si su comunidad tiene un evento para ofrecer algunos talleres, algunas cosas, la manera virtual ahorita nos abre mucho espacio, ¿verdad? Nos da la oportunidad de aprender más. Si tienen algo con lo que puedan, que nos gusta, que gusten compartirnos, con gusto lo compartimos con la comunidad para enriquecernos. Y el colectivo cultural Purépecha, seguimos trabajando, ¿verdad? Yo, afortunadamente también soy parte de este bonito grupo, junto con la licenciada Sonia también, por aquí está con nosotros.
trabajamos duramente para mantener nuestra cultura. Empezamos, en mi caso, muy particular. Yo soy nuestra universitaria en México y estoy empezando a aprender de mi cultura. Desafortunadamente estamos en nuestro país, nos enfocamos en cosas diferentes. Cuando llegamos para acá, sentimos ese vacío, en el cual lo llenamos con nuestra cultura. Lo llenamos. Le doy las gracias al maestro Galdino por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy y que no sea lo último. Vamos a seguir haciendo eventos, vamos a seguir haciendo mucha, dándoles información. También por medio de nuestra página, los invitamos a nuestra página de Facebook para que se mantengan también conectados con nosotros. Y por favor, cualquier cosa que ustedes consideren que es bueno para nuestra comunidad, para mantenerse informado, para aprender más, todo es bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Pues sí, yo termino agradeciéndoles a todos por aguantar este diálogo que tenemos y que finalmente, bueno, quisiera terminar yo por algo que María Isabel el día de ayer me agarró así como que trabajando. Por aquí me hace una llamada y me pregunta: maestro, ¿qué significa ser purépecha? ¿Qué significa ser purépecha? Y rápidamente le voy a leer el texto que le mandé. Para mí, ser purépecha es tener una raíz, una historia y una lengua, una cultura a través de lo que es la honorabilidad del trabajo, un espíritu guerrero, un respeto a la naturaleza. Eso es para mí ser purépecha. Y si alguien me preguntara a mí, Tata Galdino, ¿tú purépecha? Yo le diría, sí, yo soy purépecha. Muchas gracias y les agradezco por haber compartido este momento conmigo. Muchísimas gracias, Tata Galdino, gracias a todos y esperamos, seguimos conectados y seguimos aprendiendo y con nuestro corazón con ustedes. Y muchísimas gracias por favor a los niños, agradezcanles de parte nuestra todo lo que trabajaron y lo que han trabajado para darnos esa música, ¿verdad? Para que lográramos escuchar, transportarnos, que era nuestra idea principal, nos da un ratito transportarnos a Michoacán, verlos a ustedes, escuchar nuestra música y mantenernos allá, mantener nuestras tradiciones, mantener nuestras raíces, mantener nuestra cultura para que nuestra salud emocional sea más fuerte. Estemos más saludables, todo eso nos ayuda. Y muchas gracias por todo esto y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Tata Galdino. Gracias a todo el comité. Un aplauso para todos. No se vaya, maestro Galdino, por favor.